gusta pensar que la poesía, en lugar de hablar de nosotros, hace y nos acompaña. Quiero decir que los hombres colocan piedras a su alrededor y levantan muros. Los hombres se encierran en las cuatro paredes de una palabra. Encerrados se cierran en cierres que cierran, pero al final no. Not working. Leen el texto y no lo entienden. Leen una, dos, tres veces y no lo entienden. Se bañan una, dos, tres veces en la misma agua. Cuando las piedras son lanzadas, a menudo se buscan lejos. A veces, muy a menudo, no vemos nada por mirar tan lejos. Me gustaría saber cómo una persona se vuelve un jardín de silencios. Cómo un poeta se encierra en su propio jardín. Permanece acostado en la llama de su paraíso intelectual. Emily se guardaba bajo llave. Victoria Lucas hacía de pasteles. Lorca se atragantaba. En puerta corta y hace agua de sus propias palabras. Acercarse a la palabra correcta requiere esfuerzo. Son muchas y es abrumador pensar que para cada cosa hay una, palabras. Levanta una piedra y encontrarás un jardín. El poeta se dirige a oscuras al borde, frente a él todas las posibilidades, aunque nos parezca imposible. Una vez en la plaza encontré un grupo de gente jugando rayuela. Lanzaban monedas, intuían distancias, se alzaban en gritos. Cuando fue su turno, una de las mujeres inclinó el cuerpo, alargó la vista, los brazos, gimió. Hizo lo imposible para llegar exactamente sobre la línea. Me parece que hacer lo imposible siempre es el punto de partida. La piedra es lanzada, comienza el movimiento. Regreso, siempre regreso. Cueva es la palabra para decir casa, nacimiento. En la cavidad de otras voces resonar, piedra es la palabra para decir movimiento. Podemos cambiar, pero natural es andarse en círculos. Muy natural en una obra primera resonar en la garganta, de otro la voz de Onyx y luego se llama. Con préstamos asume recoger la piedra, depositarla, prestar oído a los ecos de otrora voz de Onyx y lengua de diamante. Semejanzas observándose en el espejo de un matrimonio, quizá de falsos amigos o quizá tan solo de hermoso como la arena y la ostra, como el borrego y su piedra de besoa. En el fondo de las cosas, una piedra tan preciosa que sea capaz de robarle color a la oscuridad, una piedra de toque, tan fuerte para sacudir el polvo. Afuera, tanto que nosotros transcurrimos, abandonar la piedra como un manto gigante que nos cubre. Lamer la calle empedrada, los pies desnudos tan silenciosos y tan simples, como agua que aprende a rodear piedras, como agua con un beso tan suave que niña el cuerpo de la piedra. La piedra que trasladamos, retóricamente hablando, separamos su charca, porque es preciso recordar a los anfibios que se atrevieron a transcurrir asomando el cuerpo entero, lamiendo con la panza la tierra, asemejando piedras. Piedras que activamos separamos de la charca, piedras abocadas a soltar su frescura, al acopio de la madre. Tan delicioso encuentro que supone al anfibio soltarlo al agua. Rana es la palabra para decir avance, pájaro para la superficie del agua, cabrillas con la rama de la espiteada, asentadas por encima del agua, apenas disfrutando las nubes. También conocido como ostracismo, juego, gana el que más rebota su bolsillo antes de que cante su pareja. Aunque también es verdad que podemos ser una piedra pequeña de alguna ventana, una violenta rompe, pica el fondo de la imagen con voluntad humana, marcamos la piedra, cortamos sus caras según la intención la técnica, desafiamos, apuntamos, a veces lo conseguimos, barremos sobre el pie de Zeus, usamos nuestras piernas, trazamos a jugar, el lance independiente al propósito de Onyx, lengua de diamante, de hasta dos dioses, rasgamos en la esfinge su pregunta. Tenemos la sospecha de una rata bajo los dedos, revisamos, leemos en voz alta, revisamos de nuevo, la calidad de la piedra, frotamos su cuerpo, difuminamos o remarcamos sombras, más que nada remarcamos, aferrados nos dirigimos, retóricos de pasta dura, veleros, Elena Beristain, caprichosos veleros, con sus ojos nublados en Ulises, despacio lee, devora, cruza, ama, ama total y regala seda, jaulas repletas, aves, variedad de plumas, cantos, decimos en voz alta, revisamos de nuevo, decidimos el contenido, andamos en círculos, seleccionamos. Un amante selecciona piedras, regala su más valiosa prenda. Aunque también es verdad que llevo la piedra en el pecho y le pesa, quisiera reclutarla bajo el zapato. Aunque también es verdad que su amor por el pie desnudo, la piedra lisa, alargada, un río en sus cabellos. Y
envolvemos a las heridas, golpeamos el fruto hasta formar la salsa, colocamos la primera piedra, cruzamos el cielo o no, herimos, las piedras caen sobre el coyote hasta morir fuera del pueblo, flores le aparecen en la piel, después oraciones en nuestros labios, mentimos, colocamos hierbas de olor en la carne roja, rodeamos a la piedra de la mezquita y ofrendamos, limpiamos la sangre, lamemos tranquilos como piedras, doblamos al mundo. Según un mito griego, un hombre y una mujer que arrojaban piedra originaron el mundo. Más tarde la lapidación, hombre y mujer arrojan piedras a cada mundo. La cabeza de Medusa guarda piedras en la mano. Hombre y mujer tirando piedritas suavemente, a veces curiosos, pero suavemente con alivio. Si apuntamos a Cristo bajo la piedra, pero andamos en círculos, siempre en círculos. Levantamos la piedra y lo resucitamos. Que nos salve, pero no basta. Ponemos fe en la ciencia y creemos en cosas más divertidas como la ciencia ficción. Desconfiamos de Superman y dibujamos al superhéroe empedrado. Inventamos alquimias y escribimos libros de recetas. La sopa de piedra pisamos. Esperamos su preparación es larga, en tanto, oímos el armonioso canto de las piedras, cavilamos ideas, pensamos finalizar un poema con un golpe en la cabeza. Miramos al suelo, buscamos, la piedra está allí en nuestras manos, inmóvil, pesada, despertamos.